mejorar las condiciones en las que laboran los serumistas y promover la reforma del sector salud. Son algunas de las propuestas del candidato de la lista número 6, que postula el Decanato Nacional del Colegio Médico del Perú, Agustín Isa Stoll. No podemos dejar abandonado a un médico en un puesto de salud lejano cuando está comenzando su actividad profesional. Tiene que esto estar interconectado. El médico joven es un médico no aislado, es un médico joven que tiene una familia alrededor. Algunos están casados, otros tienen padres. De tal manera que no solamente hay que ver el aspecto benéfico para la sociedad que puede ser tener un médico que antes no tenía, sino hay que ver también las condiciones adecuadas para que el médico serumista pueda desarrollar su labor. Otra de las preocupaciones es mejorar la situación en la que laboran los médicos del país. Por ejemplo, se buscará evitar las crisis económicas en los hospitales. La reforma de salud tiene que ver con el mejoramiento de la infraestructura. Y en salud tenemos un atraso de más de 20 años en infraestructura. Los hospitales, muchos hospitales en el país no han recibido equipamiento, sus condiciones físicas son malas. El candidato a decano regional por la mencionada lista, denominada Unidad y Dignidad Médica, Luis Arteaga, sostuvo que impulsará las capacitaciones para los integrantes de este colegio profesional. Dentro de nuestro plan de trabajo, lo que queremos desarrollar es un agresivo sistema de capacitación. Capacitación que ponga a nuestros colegas en el nivel de actualización más óptimo para poder desarrollar un trabajo médico frente a los pacientes de nuestra región. Isa Stoll brindó estas declaraciones tras visitar las instalaciones de diversos establecimientos de nuestra ciudad.